cultura. Telmex, patrocinador oficial de Voces en Chichen Itza. Ferrero Rocher, el chocolate del buen gusto. Tienen el orgullo de llevar hasta ustedes la transmisión de Voces en Chichen Itza. Pavarotti en concierto. Deseamos que soles de entusiasmo te alumbren el camino. Que las fuerzas del tigre te acompañen. Que los cocuyos de sabiduría iluminen tu intelecto. Que la ceiba rumorosa dé sombra a tu camino. Que las ranas de esmeralda señalen en tus senderos croando sin descanso. Que la naturaleza sea pródiga contigo. Que la fuerza universal te bendiga y dirija. Una frase de la religión islámica: el paraíso está en los pies de las madres. Y quien habla de paraíso está subrayando lo mejor. Es por ello que hoy, en vísperas de una nueva fecha en la que el hombre festeja a este su ser más querido, venimos a ofrecerle a modo de homenaje un recuerdo que sea para ella inolvidable. Algo que una un lugar de excelencia con un artista de excelencia. Estamos hablando sencillamente de Voces en Chichen Itza. Pavarotti en concierto. Una voz única en un sitio mágico. El hoy y el ayer hermanados y para siempre. Gracias a la música que cobra nuevas dimensiones entre los vestigios de la civilización maya que aún perdura en Chichen Itza. Bienvenidos entonces a este programa, en el que, y a modo de obsequio para todas las madres mexicanas y las del mundo, el arte por partida doble, arquitectura y ópera serán la ofrenda que sensibilizará en grado superlativo la obra magna de Dios, el corazón de una madre. Escuchemos con admiración al impar Pavarotti, mientras nuestras mentes acunan, gracias a su presencia cercana, o bien a través de un recuerdo siempre vívido, el mejor sentimiento procreado por el hombre, el amor. Atroce vedrò
favorito asil. Non reggo al tuo squallor, ah, non reggo al tuo squallor. Se quedan con... En este acontecimiento artístico que fue Voces en Chichen Itza, Pavarotti en concierto, un evento muy bien organizado gracias a la colaboración de entidades estatales y privadas como el gobierno del estado de Yucatán, la Secretaría de Turismo, el Instituto de Cultura del propio estado, el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el numeroso público asistente, más de 17.000 personas, tuvo la ocasión, gracias a la magia de la televisión, de poder exteriorizar sus opiniones con respecto al desarrollo de esa noche de fiesta, en la que convivimos Gonzalo Vega, Fernando de la Mora, Marta de Baile y Julieta Lujambio. Llegó la gran noche, una noche, por cierto, con un clima muy agradable, en la que se asoman ya por ahí las estrellas y la luna, invitadas también para escuchar a Pavarotti desde este lugar imponente que es Chichen Itza, donde los mayas, por cierto, esos grandes astrónomos conocedores del universo. Y bueno, una noche en la que se cumple un sueño de un hombre que a sí mismo puso sus ojos en el cielo y a quien, gracias a él, ahora hacemos posible esta transmisión. Vaya pues, dedicada a la realización de este programa a ese hombre que nunca dejó de soñar. Y bajo esos mismos cielos, Marta de Baile se sumó a la fiesta. Muy buenas noches a ti, Elena, Fernando y Julieta. Es un placer saludarlos a todos ustedes allá afuera, donde quiera que estén, en un día tan especial como hoy, desde un lugar tan mágico como es Chichen Itza, para mostrarle a más de 120 países de todo el mundo una de las partes más importantes de lo que es la cultura y la historia de México. Voz, arte, talento se conjugan para amalgamar, burilar con el cincel de la sensibilidad estas verdaderas joyas del arte musical que nos entrega Pavarotti. Recordemos algo de lo vivido esa noche mágica. Él tiene la humildad de reconocer que esto es un don divino. No hace gala de la técnica. Creo que es un hombre que, en el escenario al menos, está lleno de sencillez, de simpatía. No, ya está... tiene un carisma personal maravilloso. ¿Verdad? Pero está... cuéntanos, Fernando, tú que conoces todo esto acerca del bel canto, en lo que nos han interpretado esta noche, ¿ha logrado Pavarotti a los límites que está acostumbrado o que le has escuchado con anterioridad? Pues realmente es que es impresionante ver al señor que tiene más de 60 años y que siga con esa voz cristalina. Ese fue maravilloso. Bella. Desde que abrió con el Addio Fiorito Asil de Madame Butterfly, con todo el impacto que merece esta área, que tiene que llevar un dramatismo muy especial, la angustia de Pinkerton por haber destruido la vida de Chocho San, de Madame Butterfly. Creo que la voz de Pavarotti fue verdaderamente maravilloso, ¿no? Yo creo que ustedes lo sintieron, ustedes que... Sí, tiene un enorme peso en el escenario. Y no solamente eso, sino que la cantidad de años que ha permanecido en la cumbre de la ópera
No sé si tenga alguna otra referencia en la historia de los cantantes. Esta tarde hablábamos de eso. ¿Cuántos años sería la vida normal de un buen cantante, de un gran cantante? Realmente se ha hecho un promedio que va de los 25 a los 45 años en promedio, porque realmente hay muchos cantantes de ópera, pero muy pocos pueden sobrepasar ese porcentaje de 45 años máximo. Realmente los buenos tenores llegan a cantar a los 60 años en las condiciones que está cantando Pavarotti. Y Pavarotti no es un buen tenor, es un gran es un privilegiado tenor. Realmente. Non piangere più, sei in un lontano giorno io t'ho sorriso, per quel sorriso dolce mia fanciulla, ma ascolta. Se solo al mondo non lo lasciare, portalo via con te. Dell'esilio adolescisci a lui le strade, cuore che non vale, chiede colui che non sorride più, che non sorride più. Grandes favoritos de Pavarotti lo es, sin lugar a dudas, Puccini. Por ello, en todos sus recitales incluye en el repertorio una o varias arias de este compositor italiano, cuya ópera, La Bohemia, fue precisamente la que cantó el gran divo nacido en Módena en ocasión de su debut profesional. Ahora, otra joven realidad del género operístico, la soprano italiana Carla Maria Izzo, se une a este festejo que obra a manera de antesala a la festividad del Día de las Madres, interpretando un solo y cantando enseguida a dúo con Pavarotti. Ma per fortuna una notte di luna
aspetti, signorina, le dirò con due parole chi sono, chi sono e che faccio come vivo. Chi son? Chi son? Sono un poeta. Che cosa faccio? Scrivo e come vivo? Vivo. In povertà mia dieta, scialo da gran signore. Rivedini d'amore, per sogni e per chimere, e per castelli aria. L'animo milionaria. Con voi pur'ora ed i miei sogni usati, e i miei sogni miei tosto si dilegua, ma il furto lo m'accora. Che mi conoscete, parlate voi, ne parlate chi siete. Vi piaccia di Thank you.
sono sempre ammessa. E al ritorno... Curioso! Dammi il braccio, mia piccina. Obbedisco, signore.
de voces se conjuntaron esa noche. Siglos de esfuerzos y de magia, de elementos que no se dan por casualidad, sino que están preparados, amalgamados con cautela, para llevar a los grandes por el camino del arte que hoy nos une y del que nos da cuenta Fernando de la Mora. Tú has compartido el escenario con Pavarotti, ¿verdad? Sí, he tenido la oportunidad de estar en San Francisco con él haciendo la en el 88, fue en mi debut en la ópera internacional y estuve al lado de él. Yo estaba cubriéndolo, haciendo mis pininos. Él canceló una función y me entré al quite. Ahí fue donde empecé yo realmente. Y él a su vez habrá entrado al quite de otro gran cantante cuando surgió a la fama así de esta manera. Precisamente, fíjate que uno de los éxitos más grandes que tuvo Pavarotti fue realmente en 1963, cuando hizo su debut en el Covent Garden en Londres. Londres. Le entró al quite porque se enfermó Giuseppe Di Stefano, ni nada más que otro de los grandes tenores de este siglo. Que es admiradísimo por él. Realmente él es uno. Él lo confesó en la conferencia de prensa que es el mejor tenor según Pavarotti. Pues realmente ha sido el que de los tenores que han expresado mejor y que han dicho mejor la ópera. Mamá. Mamma, quel vino è generoso, certo oggi troppi mi tiene a tracannati. Vado fuori all'aperto, ma prima voglio che mi benedite come quel giorno che partì soldato. E poi, mamma, sentite. Se io non tornassi, se io non tornassi, voi dovrete fare la madre a santa. Io le avevo giurato di condurla all'altare. Voi dovrete fare la madre a santa. Se io non tornò, ma suggerito il vino per me, pregate in Dio per me, pregate in Dio, un bacio mamma, un altro bacio. Addio, se io non tornassi, fate da madre assente un bacio, mamma, addio. We'll be right back.
Este magno evento tuvo, entre otras finalidades, mostrar la grandeza no solo de la península de Yucatán, sino de México entero. Y podemos decir con orgullo que cumplió con ambos cometidos, ya que se dieron cita miles de personas que junto con ustedes y nosotros hicimos que las almas se convirtieran en voces, que seguirán siendo escuchadas gracias a la televisión en todo el mundo. Hemos visto entrar gentes desde las 3 de la tarde del día de hoy. Esto está francamente abarrotado, una emoción increíble de gentes que vienen de todas partes del mundo para escuchar la voz de la ópera en el silencio maya. Tenemos gentes desde España, han venido gentes de Italia, diferentes partes de Europa, de Alemania, norteamericanos y por supuesto gentes de todas partes de la República Mexicana que han venido a disfrutar de este que es uno de los eventos musicales más importantes, y no es que el más importante de todo el año. Ustedes estarán viendo en sus pantallas lo que sucedió aproximadamente alrededor de las 3 de la tarde del día de hoy. Es increíble el esfuerzo que se ha hecho para mantener la organización de 17 mil personas que estarán asistiendo a estos vestigios arqueológicos que enmarcan este magno evento. Y este poder de convocatoria lo tienen solo los grandes de adeveras, como decimos en México, quienes están más allá de nimiedades competitivas, y por ello se prestan y abren paso a nuevas generaciones. En esa noche Pavarotti avala la presencia de Carla María Izzo, de quien comentamos. Carla María Izzo, la escuché ahora en el ensayo, realmente es una voz muy bella, es una voz, espero que no se haya cansado porque cantó todo el ensayo, vieron cómo cantó todo. A toda voz, realmente, es que también no es para menos estar cantando junto a Pavarotti, yo creo que va a ser como algo muy, muy impactante. Como un reto, ¿verdad? Es como para uno, si viviera como cantar conjunto María Callas, ¿no? Así es. Thank you.
Como Chichen Itza alzó su voz para ser escuchada en el mundo, Pavarotti sintió el llamado. Sintió la magia de unir su voz al canto de los mayas. Así nos lo dijo Tibor Rudas, motor de la realización de tan magnífico evento. Mr. Rudas, it's lovely to have you here. And our first question is, how did you come about choosing such a beautiful and magical place as Chichen Itza? It's very easy to answer. You know, this is probably the most beautiful historical site on Earth. And we have done everything from Central Park to Hyde Park to the Three Tenors and so on. But I have never done anything really historical. And I choose to make sure. I love Mexican people. I love Mexico. We spend about 2-3 months every year. So I thought that I owe that much to the Mexican people, so I want to make sure that the first historical site we choose will be in Mexico. Muy bien, lo que nos explicó el señor Rudas es que, bueno, él ha hecho conciertos en todas partes del mundo, desde Hyde Park en Inglaterra hasta Central Park en Nueva York, pero francamente nunca había hecho un concierto que tuviera un contenido a nivel histórico tan importante como este. Es por eso que decidió hacerlo aquí en México, y tomando en consideración que pasa por lo menos 3 meses de vacaciones en la República Mexicana con su esposa, pues se lo debía a México. Now, what are maybe the principal factors of doing a concert here? It is the most important factor is to try to arrange a stage where the stage is no longer important. The important is the site, and then you will see, and then I hope the audience will do. We spent incredible amount of time, effort, and money to make sure that it will be very similar to Caracalla, you know, where we will have something shot to the world how Chichen Itza looks like, and that is our major aim. But I have to go now because yes, we have to start the show. Okay, well, thank you very much for your time. Thank you. Nice to meet you. Bueno, en fin, que lo más difícil de hacerlo en Chichen Itza no fue montar el escenario, sino escoger el escenario ideal para un evento tan importante como Pavarotti en Chichen Itza. Hoy los instrumentos musicales cumplen la misma finalidad de orquestar sonidos armónicos. Tal es el caso de la flauta, que de manera magistral se torna voz canora en la ejecución de Andrea Griminelli. Thank you.
Pedro Masni, nacido en Livorno, Italia, estrenó su ópera La Amico Fritz, que no alcanzó, por cierto, el éxito de Caballería Rusticana presentada un año antes. Sin embargo, el aria Sel Buondì, que a continuación cantarán a dúo Pavarotti y Carla Maria Izzo, ha sido rescatada como una pieza maestra en su género, y por ello su inclusión en este recital concierto. Zel Buondì, d'un gaio rosignuolo, la voce mi svegliò. Che dite mai? Mi piace come canti. Oh, signor Fritz, canto così, come mi viene il cuore. Quei fiori son per me. Una primizia, certo. Le ciliegie. Ciliegie, e son di già mature. Uccellino, le saprò prendere. Fresche scintillano, di brina ancora, son tutte roride. Di qui dove trovare.
parla. Tu sei bella, ma stagion primaverile, rinnovella fiori e amor, il dolce aprile. Qual incanto nel risveglio d'ogni fiore, riso pianto, tutto è palpito d'amore. El concierto, el ambiente festivo, todo ello lo vivimos y lo comentamos rodeados de la calidez de nuestros anfitriones. Aquí en este mismo sitio, en los años 600 después de Cristo, grupos de 800 y más indígenas bailaban danzas rituales, cuya duración podría ser de varios días, sin que los danzantes reposaran en momento alguno. La música con la que se acompañaban era grave y melancólica. Esas danzas
constituían sacrificios ofrendados a los dioses. Sí, yo creo que por eso no pudo existir mejor lugar para albergar la voz de Pavarotti que Chichén, ¿no? En un evento que seguramente recordaremos con el devenir de los tiempos como una verdadera ceremonia religiosa, ¿no crees, Gonzalo? Sí, es muy difícil conseguir que el público adquiera este tono ceremonial de respeto cuando es tan numeroso, ¿no? Pero ha sucedido el día de hoy con 17,000 espectadores, sí, en esta explanada increíble que hemos visto crecer poco a poco a lo largo de los días que hemos permanecido aquí. ¿Cómo se han ido montando las luces? ¿Cómo se han ido colocando la sillería? La organización ha sido perfecta y ha sucedido tal cual se había planeado. Sí, el esfuerzo que se ha hecho aquí, hombre por hombre, es incomparable. Es especialmente adecuado el incluir a este homenaje a las madres el no envejece. Una composición como Matinata, sugerente, poética, una acuarela pastoral, un remanso. Cierro los ojos, mamá, pienso en ti y reconozco y acepto que eres mucho más sabia que yo. L'aurora di bianco vestita già l'uscio dischiude al gran sole, di già con le rose sue dita carezza dei fiori lo stuolo. Commossa da un fremito arcano, intorno il creato già par, e tu non ti desti ed in volo, mi sto qui dolente a cantare. Metti anche tu la veste bianca e schiudi l'uscio al tuo cantore. Sei, la luce manca, come tu sei, nasce l'amore. Kukulcán, dios tribal que no fue otro que Quetzalcóatl, el del altiplano central de México. Presidió tal vez oculto en las sombras milenarias que tapizan las paredes del Templo de los Guerreros este moderno rito pagano religioso, ofrecido a una multitud hermanada más allá de credos y etnias. Pues platícame un poco de cómo se ha preparado tu ciudad para este importante evento. Bueno, desde que Pavarotti, se dio a conocer la llegada de Pavarotti, la ciudad cambió, o sea, había alegría en todos lugares habían carteles, todo sobre Pavarotti. Yo creo que todos los yucatecos, inclusive todos los mexicanos, estamos muy contentos, porque sabemos que gracias a esto nos vamos a dar más a conocer.
Jorge Esma. Él es director general de lo que es el Instituto para la Cultura de Yucatán. Señor, es un placer tenerlo con nosotros. Gracias, al contrario, es un placer que ustedes estén con nosotros, que ustedes estén aquí en Yucatán, aquí en Chichen Itzá, y que los televidentes también estén con nosotros esta noche, noche de voces en concierto en Chichen Itzá con Pavarotti. Señor Esma, una pregunta. Esto, considerando que esto va a 120 países, va a todo el mundo, a toda la República Mexicana, ¿qué significa esto para la cultura yucateca? Bueno, en este momento en que las comunicaciones abren los espacios en el planeta y en el universo, esta voz de Yucatán, que es la voz de México, que se escucha en este momento en el mundo, significa lo que para todo ser humano, lo que para todo creador, para todo pueblo inteligente y trabajador puede significar. Que nos conozcan cómo vivimos en una cultura de la paz, en un concepto de armonía entre la naturaleza, entre los espacios del pasado, con nuestro presente y con miras hacia un futuro. Como Mérida no hay dos, dijo el pato en la laguna, y el faisán le contestó, como Mérida ninguna. Sergio Esquivel, también oriundo de aquí, de Yucatán, donde todo es arte. ¿Qué tal? Bienvenido. Bienvenido a usted, señora bonita, linda muchacha, a este hermoso escenario que está esta noche vestido completamente de gala con la presencia de gentes como ustedes. Sergio, cuéntanos tú de la emoción, por favor, tú que eres tan sensible. ¿Qué te hace sentir este concierto de Pavarotti en este maravilloso escenario? Yo quisiera decirle a todas las personas que nos ven de fuera que es muy significativo para nosotros los yucatecos estar precisamente esta noche por este elenco artístico, por esta comunidad que se ha congregado y porque este suelo que estamos pisando, que un día fue fondo oceánico y que surgió para otear los vientos, poblarse de zarzales y luego cobijar esa gran cultura maya que nos legó este escenario lleno de misticismo, de ecos. Si te quedas callada puedes escuchar todavía los sonidos del Zacatán, del Tuncul, y esta noche pues sirve para decirle al mundo, aquí estamos con los brazos abiertos, con arte, con el corazón en la mano para recibir a todo el mundo. Quita fatto quelle scarpette che ti stan si ben, che ti stan si ben. Giro metta che ti stan si ben. Me la fate, oh mio amore, me la fate, oh mio amore, che mi vuol gran ben, che mi vuol gran ben. Girometta, girometta, oh girometta, che mi vuol gran ben. Ah, 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 girometta, che mi vuol gran ben. Chi t'ha fatto quelle calzette che ti stan si ben, che ti stan si ben? Girometta, che ti stan si ben? Me la fate, oh mio amore, me la fate, oh mio amore, che mi vuol gran ben, che mi vuol gran ben. Girometta, girometta, oh girometta, che mi vuol gran ben. Ah, 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 girometta, che mi vuol gran ben. Girometta. Definió a la música como el único placer sensual sin vicio. Otro lo hizo diciendo que es el más querido de todos los ruidos. Como quiera definirse, la música es el prototipo de un lenguaje universal que tiene muchos más alcances que el utópico esperanto. Pero a mí lo que me deja impresionado realmente es por qué es famoso Pavarotti, por qué ha llegado a estos
este tipo de concierto, a realizar este tipo de concierto. Yo creo que el terciopelo de la voz de Pavarotti, el color, esa voz clara, cristalina, eso, yo creo que esa voz que al mismo tiempo de ser tierna y ser dramática. Fernando, eso es un don, como él dice, es un don divino, ¿naces con ello o hay una técnica que implemente esta voz? ¿O necesitas la base y después implementar la técnica? Yo creo que eso se llama don, eso te lo da Dios. Creo que el talento es saber qué hacer con ese don, a dónde llegues con ese don que Dios te dio, ¿no? Yo creo que Pavarotti ha llegado, pues te darás cuenta, yo creo que no se puede resumir una explicación más clara que ver a esta gente vibrando con todos sus sentidos, ¿no? Senza sole, cercando primavere di viole, nidi d'amore e di felicità, la mia piccola rondine partì, senza lasciarmi un bacio, senza un addio partì. Non discordare di me, la vita mia legata a te, io t'amo sempre più. Rimani tu, non ti scordare di me, la vita mia legata a te, c'è sempre un nido nel mio cuore per te, non ti scordare. Scordare di me, la vita mia legata a te, c'è sempre un nido nel mio cuore per te, non ti scordare di me. Muchas gracias. Fantástico. Fantástico. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas, muchas gracias. Quienes se quedan con... Una noche de luna llena, el canto de los grillos, los dioses en armonía, un cometa pasajero, castillos, templos y guerreros milenarios dieron marco al goce espiritual, al goce íntimo que cada uno experimenta con franca fascinación. Así lo sentimos, así lo experimentamos y así lo comentamos. Se ha dicho muchas veces que este tipo de conciertos no acercan al público a la ópera. ¿Tú qué opinas al respecto? Yo opino lo contrario. Yo opino que realmente entre más gente vea este tipo de eventos, más gente se va a enterar de que existe otro arte. Y
solamente hay que ser partícipe de la buena música. Hay buena y mala música. El oído se educa. Por supuesto, y te vas acostumbrando a lo bueno y a las cosas. Algunas gente, si escuchan esto y no les gusta, pues ya por lo menos lo escucharon, ¿no? Pero yo creo que la mayoría de las gentes que escucha esto se vuelve loco. Claro. Y le fascine. Qué magnífica oportunidad. Imagínate que la primera cosa que oigas de ópera sea en la voz de Pavarotti. Claro. Este tipo de conciertos, por ejemplo, los de los tres tenores que han tenido lugares en diversos lugares del mundo, pues han sido presenciados por a través de la televisión por cantidades increíbles de espectadores, ¿no? Leí hace poco que el concierto de la final de mundial del fútbol de Estados Unidos tuvo 2,000 millones de espectadores. O sea, es algo impresionante, increíble, ¿no? Realmente es maravilloso todo lo que estamos hablando, porque esto que nos pone en contacto con el arte, con la buena música, nos hace crecer como seres humanos.
momento, pensar que... De Pavarotti, definitivamente. Hay en este momento, realmente... Local. Yo creo que es de lo mejor que hay en este momento. Realmente vale la pena venir. E incluso me alegra mucho que un hombre europeo se preste para esta convocatoria de gente de todo el mundo para que vea la maravilla que nosotros también vemos tantas veces, que es este Chichén Itzá. Credo... credo, señores, credo que per finire questo... concerto, abbiamo bisogno anche della vostra presenza vocale nel pezzo che noi andremo a cantare adesso, che è il duetto della Traviata. Io proverò a dirigere, non battere le mani, per favore, e guarda questo anticipazione. Avanti, con la Izzo, il Brindisi della Traviata. Liviamo, liviamo negli eti calici che la bellezza infiora e no. Fuggevo, fuggevo l'ora sino a briglia voluta, liviamo nei dolci fremiti che suscita l'amore, poiché quell'occhio al cuore ogni possente va. Liviamo, amore, amore fra i cori, più caldi baci avrà. Grande coro, grandissimo coro, allì. Lolo. Grazie signore.
Vabbè. Muchas gracias. Chao. Mille grazie. Ciao. Bueno, pues por lo visto esto ha superado todas las expectativas. Ha sido maravilloso. Ahora tenemos los fuegos artificiales para despedir a este público y a Pavarotti del escenario, en donde ha tenido una actuación maravillosa y realmente la hemos disfrutado al máximo. Yo creo que Fernando? Realmente ha sido algo maravilloso. Tú lo has dicho, ha rebasado todas las expectativas. Realmente yo me esperaba esto de él, porque realmente es una persona que yo admiro muchísimo, es un ídolo para mí, para todos. Sí, pero tú y yo comentábamos que muchas veces el cantante depende de su estado físico, de su salud, y del ¿no? clima. Y del pero hoy clima. Tuvimos una noche ideal, realmente hoy todo fue ha salido redondo. Los dioses nos protegieron, los aluches nos ayudaron y todo salió perfectamente. Maravillosamente. Gracias por haber sido cómplices de un acto de fe y entrega. Materializados por la voz de Pavarotti y entronizado en el altar que sirve de escaparate a todas las madres, único pariente verdadero. Buenas noches. Felicidades a todas las madres del mundo. Thank you.
patrocinador oficial de Voces en Chichen Itza. Bancomex, fomentando el comercio exterior y la cultura. Afore Tepeyac, el puente a los grandes espectáculos. Y Sky, pon tus ojos en lo más alto. Tuvieron el orgullo de llevar hasta ustedes la transmisión de Voces en Chichen Itza. Pavarotti en concierto.